La recibo, Ramiro, la recibo, esas bendiciones. Dice, ¿cuándo va a ir donde Don Blas a sacarle los demonios? Pensaba ir, varón, pero no siento estar allá. Pensamos, sea Dios que me revele. Pensamos llevarlo hoy. Sí, pero... porque queríamos compartir con usted unos refresquitos. Amén, así. Pero no, voy a esperar dirección de Dios para moverme. Como dijo Moisés, si tú no me sacas de aquí, no me muevas. Así dijo allá en Éxodo capítulo 33, verso 15. Y ya hablo lo mismo como habló Moisés. Primero que me hable Jehová para viajar a donde Don Blas. Bendito es Dios. Pues pensamos que iba a ir hoy porque habíamos planeado con, sí, con el compañero Giovanni. Pero allá. No quiero hacer las cosas de mi propia manera. Quiero que Dios me dirija. Tiene que ir todo, bien preparado. Sí, para que todo me salga bien. Amén. Ayer estuvimos ahí en de Don Blas y dijo que quería verlo a usted porque él necesita una oración. Pues sí, pero que sea Dios, vuelvo y lo repito, el indicado de dirigirme para encaminarme a donde Don Blas. Pero pronto que lo espere, ¿no? Pues durante vivo hay esperanza. Y que se prepare también Don Blas. Así es, correcto. Es que lo que pasa es que Don Blas necesita palabra, apóstol. Usted tiene que... pues sí, que lo que estoy viendo, y hace poco lo miré a través de un mensaje de Facebook que, ajá, él predica. Sí, él tiene bastante conocimiento. Y habla lengua. Sí. Es que él predica. Pero yo no le miro fundamento, ¿vale? Sí, de repente es que necesita que... sí, es que, hable, no, le, es que no le miro. Desde que habla lengua, hay rutana. Oye, no sé cómo que hay rutana, no sé, o en lengua satánica. Mire, este tipo necesita una orientación suya. Que usted le meta fuego, ya sabes por dónde. No, pues como le vuelvo a repetir, sea Dios el que me revele ese hogar de Juan de Blas para viajar allá. Bueno, allá es tranquilo, nosotros hemos andado. No, es que yo miedo no tengo, lo que sí quiero es que Dios me lleve, no mi cucupiscencia de mi carne. Y queremos tener la presencia del apóstol allá donde. Porque aquel también es bien famoso. No, por eso le digo, pues yo no me mando solo, yo quiero ir con la autoridad de Dios, que Dios me lleve. Bien famoso se ha hecho este don señor, pues, el venado, le dicen. ¿El venado? El venado. ¿Le estás pagando mal a la mujer? Sí, lo que pasa es que la mujer le pagó mal y entonces él quería hablar con ella y pues ahora todo el mundo le llama el venado. ¿Qué consejo le puede mandar a Don Blas que camina buscando calzones? Ay, eso es lo que yo le digo, ya un viejo que ya no se puede sacar el miembro viril del calzoncillo. Porque ya está viejo Don Blas. Ah, ya Don Blas olió el relincho como los caballos y los ventosos. Ah, lo que tiene que hacer Don Blas es humillarse y entregarse a Cristo para que deje toda esa sinvergüenzada, hombre. Ya un viejo de 70 años que anda pesando en calzón, hombre, que piense por la salvación y no por ritrancas de mujer. ¿Le viene a leer la cartilla a usted el día que vaya? No, ¿cuánto? Pues estoy confiando en Dios, que sea Dios que me envíe para que le dé la verdad de lo alto a él. Pues que lo espere pronto, que ahí va a estar el apóstol. Pues sí, vamos a orar a Dios para que sea Dios que me envíe ese lugar. Hay muchos que no quieren aceptar esta verdad. Pero si no la aceptan, van a estar en el lago de fuego. Pues, si Dios no pierde, sea que el hombre venga a él o no venga a él, Dios no pierde nada, así como lo oye. Así que pónganse vivos. Apóstol, y entonces, así está la situación con su carro. Ya le entregamos su plata ahí, ya que no pudimos recuperar el vehículo, pues su plata. Aquí solo es de orar a Dios y mi Dios de las alturas es el que tiene el control, hermano. Eso es todo. Estoy clamando, orando para que esas bestias de la policía entiendan y comprendan que yo no soy delincuente. Que no necesito mi carro para andar en corrupción, sino para llevar el evangelio de Cristo. Pero aquel día estaban jugando con usted porque lo mandaron a llamar y después fuimos a la policía y no dieron respuesta. Por eso no volví, mire, porque mi persona no es juguete. Desde que me llamaron, me regresaron. Sí. ¿Algún chabacán de ellos mismos? ¿Algún drogo, algún mafufo? Así como lo oí. Porque no quisieron ni dar respuesta, se hacían los disimulados. Exactamente, entonces no volví. Y después volví yo pues dos veces a ver si recuperé el carro y dije que no, que... Aquí yo le digo a las personas que se consagran para Dios, tanto como varones como mujeres, hablo del pueblo de Dios, que sigan orando, clamando. Si el carro me lo quieren dar o no me lo quieren dar, pues Dios me dará otro, y hay que orar por las bendiciones, para que Dios me dé otro carro, para poder hacer la obra de Dios. Mándele un mensajito a todos esos pastores que andan chuecos,
No, los pastores culecos que te andan las narices arropadas con ese pedazo de trapo de naricera van a llevar juego a estos perros. Ya te sabes que no han conocido a Cristo y por eso se encierran estos chuchos, porque están en tinieblas. Que dejen de sacar tanto diezmo a la gente. Es que por eso son delincuentes, ¿me? Por eso se rompa la nariz, porque sabes que son delincuentes, son ladrones y les tienen miedo. Les tienen miedo que Dios los mate y siempre Dios los va a matar. Se tapen las narices con un trapo, siempre los va a matar mi Dios. Ya sabes que son delincuentes estos perros. Bueno, apóstol, ha sido un honor verlo. Amén. Y la gloria de Cristo. Complaciendo a todos los que son seguidores suyos también. La gloria de Dios, que Dios tenga misericordia de ellos entre varones y mujeres.